Buenas a todos chicos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios. Y bueno, lo primero de todo, como tiene que ser, os digo que pues he estado todo este tiempo sin subir vídeo, ya que debido a un problema personal, bueno, a que falleció mi padre pues en octubre y no me encontraba con fuerzas de hacer más vídeos. Y bueno, ha sido hasta ahora que pues digamos que hay que pasar página y hay que pues asimilar las cosas y seguir adelante. Y entonces pues he pensado en volver a retomar el canal, eso sí, pues con contenido no tan seguido como antes, ya que también es verdad que las circunstancias hacen que no pueda subir contenido de forma fluida, pero sí que os traeré vídeos de todo lo que vaya adquiriendo de dinosaurio. Y bueno, quería dejar eso dicho ya, porque es verdad que llevo ya casi 2 meses sin subir y era importante decir las cosas. Y bueno, empezamos pues con el unboxing de este Spinosaurus aegypticus que ya pedí hace tiempo, el de la edición limitada de Papo. Y como podéis ver, pues esta viene con un empaque, ya que a ser edición limitada pues viene con su caja. Y lo primero que nos llama la atención es pues eso, que viene sin un plástico protector, o sea, viene así. Como podéis ver, es una caja muy grande, donde adentro pues se ve el logo de Papo de color dorado, Collector, y edición limitada en varios idiomas. Y pues aquí vemos como tiene así como una especie de paisaje, ¿no?, selvático. Y por aquí vemos pues eso, la edad 3+, peligro, pues que tiene partes pequeñas, el nombre del dinosaurio, vemos que sale un 1 también ahí, como que será en la primera figura de edición limitada, no sé si me estaré equivocando, pero a lo mejor por eso pone un 1, el logo de Papo. Y pues dentro podéis ver la figura, que se ve realmente espectacular, se ve muy bien. Por los laterales vemos que pone pues eso, edición limitada Spinosaurus, se ve al dinosaurio. Y detrás pues podemos ver distintas características, como por ejemplo aquí pone que figuras pintadas a mano, como podéis ver pues nos lo indica que está pintada a mano. Aquí ve, pone posición acuática, de caza acuática, pues claro, si el Spinosaurus era un dinosaurio acuático, más concretamente el Aegypticus, que ya sabemos todos lo que estaba preparado para poder cazar Oncopristis y Mausonia. Aquí vemos pues eso, una creación francesa y que tiene articulada la mandíbula. Y aquí podemos ver, pues me encanta esto. Esto es por lo que de verdad Papo debería de haber puesto en todas sus etiquetas información paleontológica como esta. El Spinosaurus aegypticus era un gigante espinosaurio de más de 15 metros de altura. No, 15 metros de longitud, pero bueno, parecido a los mayores terópodos conocidos, tal como el gran dinosaurio Tyrannosaurus rex. Aquí sí lo pone, 15 metros de longitud. Y pues al lado sale un tiranosaurio, 7 toneladas de peso. Y aquí os viene otra cosa, que es una línea temporal en la cual nos sitúa a los dinosaurios. Como podemos ver, el Spinosaurus es del Cretácico inferior y el Tyrannosaurus del Cretácico tardío. El Tyrannosaurus fue de los últimos dinosaurios en desaparecer, junto con el Triceratops. Y aquí vemos pues eso, la línea temporal, y el Homo sapiens aquí, en 0,03 millones de años. Bueno,
La verdad que esto se agradece porque es verdad que las figuras tienen que venir con información paleontológica para que la persona que la compre pues sepa lo que se encuentra. Y bien, pues vamos a ir liberando a este precioso Spinosaurus, chicos. Hay que cortarle unas tiras que tiene. A ver, ahí. Con mucho cuidado de no cortar la figura, de no rasgarla. Bien. Ya le hemos quitado dos. Bien. Ya lo hemos sacado de su caja. Voy a poner la caja detrás para que pues se quede de fondo. Como siempre suelo hacer. Y de verdad, chicos, pues eso. Tenía también ganas de volver, aunque en el fondo pues no me encontraba bien por el tema que os he contado, pero bueno. Y bien, aquí tenemos al espino. Voy a cambiar de vista para que podáis ver mejor la figura. Y ahí tenemos el Spinosaurus. Y bueno, lo primero vamos a medir la figura a ver cuánto mide de largo. Pues mide unos 40 centímetros de largo, ya que la cola, pues al estar ondulada, se ve un poco más alejada, pero sí son 40. Y de la parte baja a lo alto de la vela, mide unos 16 centímetros de alto. Por lo tanto, pues es una figura muy grande, bastante grande a mi parecer. Y la he comprado en Urzeit Shop. Ya os dejaré en la descripción el enlace para que podáis adquirirla. Y si queréis adquirirla en Latinoamérica, podéis adquirirla en Paladinos y en Tienda de Dinosaurios, que son dos tiendas que se especializan en figuras de todo tipo, de animales en general, tanto prehistóricos como actuales. Bueno, vamos a enseñar la figura más de cerca. Fijaos que tiene la mandíbula articulada, así que vamos a abrirle la boca. Y ¡buah! Vemos que por dentro se ve todo realmente espectacular. Fijaos la lengua. También, pues eso, lo que viene siendo el paladar. Los dientes también están, pues, hombre, los dientes no es que estén demasiado bien pintados, pero sí que para ser Papo, ya sabemos todos que Papo los pinta así. Fijaos qué bonita la mandíbula, los músculos de la boca, la cresta, pequeña cresta que tiene el Spinosaurus. Es realmente impresionante. Las garras. Fue muy controversial esta figura por la posición, pero ahora que la veo más de cerca me llama la atención, porque no queda mal, no queda mal respecto a la posición, ya que pues podríamos considerar que está irguiéndose o va a ponerse a dos patas, ya que como muchos sabréis ha cambiado el concepto del Spinosaurus hace bien poquito y se piensa que podía ser bípedo. Pero como siempre pasa en la paleontología, todo esto son pues suposiciones e hipótesis en base a los fósiles encontrados y pues eso, que no es que sea del todo algo imperativo. Fijaos la vela, qué chula. Qué bien que quedan estos colores en la vela. Quiero acercarlo más porque cuando lo acercas se ve realmente pues eso, las marcas que tiene, las escamas. Las costillas, fijaos qué bien realizada está la zona del cuerpo. Las patas, muy bien hechas. La cola también. La forma que tiene es muy hidrodinámica. Fijaos que parece como que es una cola preparada para poder nadar más eficientemente. Como tiene que ser, ya que el Spinosaurus era semiacuático. Aunque se tiraba toda su vida prácticamente cazando en los ríos y lagunas. Wow, los pliegues de la piel, fijaos qué bonito. Todo, la verdad que
es una figura que estaba deseando de tener. Aun sabiendo que está el Spinosaurus de Rebor y demás, pero es que me gusta más el de Babo, porque aparte del cariño que le tengo a la marca, podéis fijaros que está muy bien realizado. El contraste entre colores. Vamos a ponerlo también mirando de frente, aunque ya os digo que al ser tan grande va a costar que se vea bien. Bien, de este lado. Es una figura, la verdad, muy recomendada. Yo no me esperaba esta calidad. Aunque bueno, siendo Babu el que la ha realizado, pues la verdad que lo entiendo, ¿no? Que también tenga una calidad así. Pero sí que es verdad que me la esperaba pues algo más pequeña, pues con, digamos, los colores un poco más borrosos, no sé. Pero es realmente una pasada de Spinosaurus, me encanta. La verdad que sí, es precioso. Ahí lo tenéis. Y bueno, ha llegado el momento de hacer la comparativa para ver el tamaño que tiene respecto a otras figuras de la misma marca o de otras marcas. Así que bueno, como siempre, voy a por unos dinosaurios. Bien, pues vamos a empezar con una figura de la misma marca, que es el Spinosaurus normal, el de Jurassic Park 3, vamos. Y fijaos que pues este Spinosaurus pues es, digamos, más, no más grande, porque si podéis fijaros, este incluso le gana en altura, diría yo, aunque está casi, aunque la cola sí que es verdad que le gana en altura. Pero por lo demás, pues podéis ver que es más largo el Spinosaurus aegypticus, el nuevo. Ahí podemos ver pues la diferencia entre el auténtico Spinosaurus, el científicamente correcto, y el de Jurassic Park 3. Que bueno, tiene también su, digamos, su encanto, ¿no? Y bueno, vamos a sacar al indiscutible rey de los dinosaurios, el gran lagarto rey tirano, Tyrannosaurus Rex. Y bueno, fijaos el tamaño que tiene respecto al Spino. Digamos que se queda más pequeño que el Spinosaurus, le llega pues de altura, así que digamos le llega a superar lo que es la vela, pero en cuanto a longitud de la figura, pues no, realmente se queda muy pequeña. Igualmente queda bastante bien al lado de este Spinosaurus. Fijaos los colores como queda muy bien. Y ahora que me fijo, el Spinosaurus tiene en la vela, fijaos, estas marquitas de color blanco en cada una de las zonas de las espinas que tiene ahí, es que se ve muy bien. Y aquí tenemos, de las últimas figuras que ha sacado Babu, el Pentaceratops, el glorioso Pentaceratops, que queda pues muy chulo también, bastante chulo, diría yo. Me ha encantado el contraste entre ese verde y el marrón anaranjado del Spino. Y bueno, vamos a traer una figura de otra compañía, que es PNSO, con el Amargasaurus. Y fijaos el tamaño del Amargasaurus respecto a este espinosaurio. Queda simplemente brutal. Muy chula la figura. Estoy muy orgulloso de tener este Spinosaurus
Aegypticus. Es una recomendación que os hago desde aquí, de verdad, si podéis, conseguidla, o si la habéis reservado, vais a disfrutar de esta auténtica belleza, porque va a quedar muy chula en mi estantería de Babbo, ya que sabéis que Babbo me encanta. Totalmente recomendable, por mucho que os digan que es mejor la de Rebord, creedme que esta también se merece estar en la colección, así que tenedlo en cuenta, ya habéis visto sus bondades, así que os toca elegir a vosotros. Y nada más, pues eso, deciros la situación en la que estoy respecto a lo que ha pasado y que no he podido subir vídeo, y daros las gracias por el apoyo y por todos los comentarios que me hacéis, y eso, y que se me quiera tanto también, pues de agradecer. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.